oye, son solo para como decirte a dónde voy, dónde nos vemos, no, pues, o sea, es para más, es como expresar emociones y qué necesitas, qué te pasó, contar algo, no sé. Well, emojis come from Japan. It was a fad with Japanese teenagers. Japanese cell phone companies started including little symbols. They became part of Unicode, which is what determines symbols and alphabets that are cross-platform. So that's when they became a global phenomenon. And in a Mexican context, I think Mexico has always just really embraced cute characters and cartoons, and so I think emoji was a shoo-in here. Primero busqué como todos estos símbolos representativos de la Ciudad de México, los lugares, la cultura, también los personajes que existen. Hice una lista y se me ocurrió hacer un personaje. Yo soy muy fan de el ajolote, entonces se me ocurrió que todos estos íconos y estos personajes y las acciones pudiesen vivir con él. Y de ahí nació pues todo este paquete. Empiezas a plantearte, okay, ¿qué es la Ciudad de México? ¿Qué quieres representar? ¿Qué es icónico? ¿Qué es favorable? ¿Qué no? De todas estas propuestas, pues es una lista súper larga, sobre todo de lugares. Con mi socio empezamos a platicar de todas las cosas que prácticamente nos gustan. Sacamos varias ideas, la verdad es que 20 emojis para una ciudad tan grande resultaba ser muy poco. Decidimos hacer un Survey Monkey, unas encuestas. Nos dimos a los conocidos, a amigos, etcétera, y juntamos como 50 votos a lo mucho y ya sacamos de ahí los iconos más representativos. Lo abordé como en cuatro grandes cosas, que son lugares, comida, elementos y medios de transporte. Hacer esto para la Ciudad de México, pues yo creo que es un honor, la verdad, porque es nuestra casa, ¿no? Prácticamente todo el día estamos en el celular, entonces qué mejor que mandar un icono que tenga algo de lo que día a día vemos y con lo que día a día convivimos. Está padre, a ver, como proporcionar herramientas digitales nuevas a la gente para comunicarse.